hicimos algo, ¿verdad, Angel? Sí, 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 en la pelota. Los muchachos por el estadio Julián Javier. Que están ganando los Gigantes. Ay, sí. Te cambió la gorra, Camila. Es blanca, ahora están ganando. Así eso era. Señores, vamos a presentar el sondeo en el estadio Julián Javier de Neto Flow y Camila allá en el estadio, entrevistando a los fanáticos que van a disfrutar del juego. A ver lo que está pasando y a ver qué opinan, ¿verdad? Vamos a ver. Señores, aquí estamos en el estadio Julián Javier, Néstor Flow, Papá Tarima, reportando para los osobrosos. No te escondas que en cada uno de los lugares estamos nosotros. Hoy estamos aquí apoyando a los Gigantes. Esperen lo bueno. Señores, aquí le estamos preguntando al público, a los fanáticos, si creen que la alineación que tenemos en el juego de hoy está bien o necesitamos refuerzo. Aquí tengo a este señor y le preguntamos, ¿cree usted que la alineación que tenemos en el juego de hoy está bien o necesitamos refuerzo? No. Es comenzando y el equipo se está jugando muy bien y hay que darle seguimiento que se aflojen. ¿Usted cree que en este juego ganamos al igual que ayer? Sí, señorita. Que los Gigantes necesitan un refuerzo. Bueno, yo creo que sí. Porque los muchachos están, no sé qué es lo que está pasando con ellos, pero si necesitamos primera base, yo creo que necesitamos primera base. Y que sea dos pichas más para eso. Necesitan un refuerzo, ¿verdad? Claro que sí. Yo estoy de acuerdo, claro. ¿Creen que la alineación del juego de hoy está bien o necesitan refuerzos? No. El equipo de nosotros está bueno. Lo que pasa es que hay que esperar que nos ajustemos más, tú sabes. Pero el equipo es bueno. ¿Y su opinión cuál es? ¿Cree que la alineación está bien o necesita refuerzo? No, el equipo está bien. Lo que hay es que todos los días no se gana, pero hoy vamos a ganar. Hermano, ¿cree usted que necesita refuerzo la alineación de los Gigantes? Bueno, al parecer los Gigantes se ven bien en la alineación y Hanser Aimeto está haciendo un buen trabajo, gracias a Dios. Estamos orgullosos de nuestro equipo y deseo lo mejor para nuestro equipo. ¿Cree usted que la alineación del juego de hoy está bien o necesitan refuerzo? Bueno, la alineación está más o menos, pero a mí me gustó la alineación que estaba en el segundo juego, que estaban los jugadores, tuve más necesario. Hoy lo veo como más, pero vamos a ganar, usted lo verá. Qué es lo importante, gracias. Sí, claro. No creo que el juego, el equipo está bien, lo que pasa es que tiene racha. Mire, el equipo tiene una racha de 4 seguidos y ha pedido 4. Estamos bien, gracias a Dios, estamos bien, no necesitamos. ¿Cuáles jugadores valiosos usted cree que puede sacar de la alineación de hoy? ¿Cómo? Pregúntame la. ¿Cuáles jugadores valiosos de la alineación de hoy usted podría sacar que podrían ayudar al juego? No, está bien. La alineación tú sabes que tiene alta y baja. Siempre los catchers no responden, pero tienen que batear porque son catchers, ¿no? Y en realidad no, está todo bien. Yo espero que vamos a ganar hoy. ¿Vamos a ganar? Claro que sí. Está bien. Pasa que el picheo está un poquito flojo, pero está bien. ¿Creen que debe mejorar usted en la defensa, en el bateo? En el picheo, sí. Gracias. Una leyenda como usted del béisbol de la República Dominicana, ¿cree usted, Amparo Betances, que la alineación de los Gigantes necesita refuerzo? Yo creo que sí. Que el equipo, lo primero, la bujía de un equipo es el abridor. Y el equipo no tiene un abridor que tenga chispa. Y el abridor tiene que pasarse por base, por bola, con lo que sea, para poder hacer una carrera. Es con uno que se gana. Si el abridor no se envasó, no hay nada. ¿Necesita un abridor de fuerza, un abridor de chipa? No, de fuerza no, un abridor de promedio, que se envase por base, por bola, que toque la bola, que ponga la bola, que esté todo el tiempo en la base, en posición. Si no, el equipo va a seguir así perdiendo. Bueno, creo que en realidad el equipo está compacto. Tiene muchos jugadores todavía en la banca que pueden rendir mucho mejor todavía. Y creo que el equipo está bien por ahora. Creo que no necesita quizá uno más que otro outfield, pero en realidad el equipo está bien compactado. Chara. Sí, necesitamos un bateador de poder. Hace falta un bateador de poder. Con buen contacto. Pero tiene a Iván, tiene a Carlos Peguero y tiene a Juan Francisco. Sí, pero necesitamos un pelotero de más contacto que pueda batear sobre los 300 en esta liga. Gracias. Claro que sí, porque tenemos una alineación que es demasiado pesada y necesitamos mejorar esa parte, lo que necesitamos un jugador de posición rápida, ya que ahora mismo no hace falta un Lerfín, Centerfín no, porque Siri ya viene de camino. No, está bien, Pipe inventa demasiado, mueve demasiado ese line, ¿no?
tiene que dejar un line-up que ha sido ganador y no inventar tanto con gente en primera y Héctor Gómez jugando primera, y una loquera realmente. Muchos fanáticos están diciendo que el problema de hoy es el picheo. ¿Crees tú también que es la consecuencia del juego de hoy? No, no. El equipo no está bateando. Aunque el picheo empezó mal, pero creo que el equipo no batió hoy. No ha bateado. ¿Y crees que ganamos hoy? ¿Sí o no? Estamos en el cuarto, vamos a ganar. Faltan todavía 5 innings. Señores, y eso fue lo que dice el público sobre la alineación de hoy. Muchos dicen que está bien, solo que empezó un poquito flojo el picheo. Aquí está el niño, y el niño y yo nos despediremos con esto, bailando del juego de hoy. Hasta la próxima.